bienvenidos una vez más aquí a mi canal. En esta ocasión no les voy a compartir nada de cuidado de planta, sino quiero que me acompañen a remodelar mi jardín. Como ven, miren cómo lo tengo, está todo tirado. Y como ven, ya mi esposo me mandó a hacer unos anaqueles, no sé cómo se le puede decir aquí, en todo donde voy a acomodar todas mis plantas. Si me alcanzan a ver, en todo, en el cuadro aquí, toda esta parte de aquí y hasta allá, le mandó a hacer esto, que es de herrería. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Acompáñenme a acomodar todas mis plantas. Como ven, todo tirado, acompáñenme. Empezamos. Ya después le voy a quitar todas las malezas que tengan las plantitas, pero ahora lo que quiero es reacomodar para ver dónde van a quedar, y voy poniendo las que ya están en macetas para poder barrer y lavar. Aquí para que queden bien acomodadas y no anden tiradas todas aquí en el piso. Vamos a subir esta. Ya después vamos a ubicarlo bien. Solo necesito hacer espacio aquí para poder barrer. Entre otras. Y así va quedando. Bueno, ahora voy a cambiar las macetas más grandes para allá. Van acá. Este es su lugar de donde van estas macetas. Y así me voy a ir con todas. Ya cuando tenga todo acomodado, regreso. Ahorita voy a terminar de barrer. Vean, ya estoy acomodando. Todavía falta acomodarla bien en sus lugares, pero creo que va quedando bien. Hasta espacio me hace falta. Necesito más espacio para poner más plantas. O reacomodarlas bien. Pero, pues ahí vamos. Este vamos a ver dónde lo acomodamos, porque no tenemos ya dónde ponerlo. Ahí vamos a buscarle un rinconcito, porque este es de mis suculentas. Vamos a ver dónde lo acomodamos. Bueno, amigos, quiero compartirle cómo quedó ya acomodada todas mis flores. Así me quedó, ya de limpiar y acomodar todo, así me quedó. Miren, acomodaditas, todas en su anaquel, o sí, como anaquel. Miren, todas ya están acomodadas. Esa pues es la que ya no encontré dónde acomodarla, pues ahí la dejé. Pero al final así me quedó todo reacomodado. Y como les dije, que no me sabía en qué lugar ponerla, esta, ya aquí en esta esquinita la pusimos. Y ya acomodé todas mis suculentas. Así
me quedo de acomodar. Me queda pendiente estas grandes que tengo aquí, que esta igual vamos a pasarla a la maceta de allá. En esas macetas van esta y esta va en esa maceta. Ya les había dicho, tengo que trabajarle también. Quiero hacerlo con ustedes para que vean cómo hago el, más que nada para descubrir qué, cómo vamos a encontrar sus raíces, porque este era un simple esquejito. Cuando mi esposo me lo regaló, era de este tamaño, así de grandecito. Y miren qué tan grande está. Y esta igual la quiero pasar. Así me quedó. Estoy muy contenta, feliz de ver mi jardín así de bonito, todo reacomodado, todo ya está todo en sus lugares. Y como le dije en el video pasado, hasta espacio me hace falta para seguir poniendo más plantas. Igual ya desocupé un poco aquí la mesa con mis flores, y pienso poner unas aquí en esta maceta. Ya tengo mis otras suculentas y ya me quedó espacio. Me puso igual aquí mi esposo una lámpara que de noche ilumina precioso. Voy a ponerle la imagen para que vean cómo se ve de noche. Me encantó, estoy sumamente feliz de ver mi jardín así, de bonito. Que hasta bonito está aquí por la tarde para sentarse a tomar un café y disfrutar, para que disfrute yo mis flores, porque esto es para mí, bueno, para las personas que cultivamos estas flores, nos sirve como terapia. Te desestresas, venir a observar, a ver la hermosura de cada una de nuestras flores, de nuestras plantas, los colores, todo. En lo personal a mí me relaja mucho, me encanta, me relaja. Y disfruto yo mis flores. Yo me siento estresada y vengo acá y con mis flores me desestreso. La verdad, no sé si a todos les pasa lo mismo o todo lo que, algunos que cultivan, así me han comentado que les sirve como terapia. Bueno, era nada más la conclusión del video pasado para ver que cuando empecé a limpiar y ahora sí, así quedó. Comparto con ustedes, mis seguidoras, seguidores, cómo me quedó mi jardín. Espero le haya gustado. Comenten si le gustó, cómo se ve, a como lo que ustedes quieran o me digan, oye, por, cambia esta planta para acá o lo que sea, a lo que ustedes también les guste, cómo están las plantas, acomodadas las plantas. Bueno, amigos, me despido de ustedes dándole un fuerte abrazo y esperando que le haya gustado este video, que no esté cuidado de planta, pero quería compartir con ustedes el cómo quedó mi jardín. Si te gustan mis videos, suscríbete, dale like, comenta. Si te suscribes, toca la campanita para que cada vez que yo vuelva a subir un nuevo video, te llegue la notificación para que no te pierdas ninguno de mis videos. Bueno, me despido con un fuerte abrazo, repito, y hasta la próxima. Bye, bye.